Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Excelente, excelente noche del miércoles, miércoles 14 de diciembre de 2022. Muchísimas gracias por darle manita arriba a nuestro contenido, por acompañarnos en una edición más de este espacio informativo que se genera desde el puerto de Veracruz a través de En Abierto TV, En Abierto TV Alterna y Fusión News. Muchísimas gracias por compartirlo con sus amigos y sobre todo gracias a usted que nos dona estrellitas todos los días. Gracias por estar en esta edición de este espacio informativo que se genera desde el puerto de Veracruz completamente en vivo. Hay mucho de qué platicarle el día de hoy. Tremenda, tremenda la situación que se vio hace unos momentos, hace una hora aproximadamente, en Plaza Las Américas, en el complejo cinematográfico que se ubica ahí en la plaza. Una persona, al parecer con un arma hechiza, es los primeros reportes que están surgiendo ya de parte de las autoridades, se introdujo a una de las salas, gritó algo entre la gente y bueno, provocó alarma, provocó la presencia rápida y efectiva de personal de la Policía Municipal de Boca del Río y de personal de la fuerza civil, que de manera rápida y oportuna lograron contener a esta persona, detenerla y evitar cualquier situación que pudiera provocar algo más grave. El presidente municipal de Boca del Río se pronunció al respecto, le voy a tener los detalles, estaré platicando en breve con Armando Acosta, que estuvo ahí en el lugar de los hechos, le contará todo lo que sucedió y le tengo imágenes de este presunto atacante, que afortunadamente no hirió a nadie. Ojo, hay versiones que dicen que hubo un supuesto herido, no hay ningún herido. Hay versiones que dicen que hizo disparos, no se ha comprobado que haya hecho disparos al interior del recinto cinematográfico. La mayoría de las personas que se han cuestionado al respecto, que se han consultado, dicen que no hubo ninguna detonación, pero que sí hubo algunos gritos por ahí que alertaron a toda la gente, sobre todo por lo que ha acontecido
por lo que ha acontecido justamente con cuestiones que tienen que ver justamente en, con la Unión Americana en las últimas semanas. Le hablaremos de ello. Hablaremos también de lo que está pasando en el Senado de la República con pues este plan B del presidente en materia electoral. Miguel Ángel Osorio Chong, senador de la República, habló de ello. Va a ver usted lo que dijo a los senadores de la República. También le platicaré de esta iniciativa, de este punto de acuerdo que presentaron hoy diputados federales veracruzanos para pues destituir a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado por incurrir en actos que son totalmente imperdonables para alguien que debe ser totalmente ajeno a cuestiones políticas. Esto es lo que dicen los diputados, va a ver usted lo que sucedió. Hablaremos también de lo que fue la comparecencia hoy del gobernador en el Congreso del Estado. El presidente del PRI estatal y diputado local, Marlon Ramírez, dijo que se deben de cambiar las formas de comparecencias para que la oposición tenga una verdadera participación como debe de ser. Y sobre todo habló de si ya tienen o no gallo para el 2024 para suceder a Cuitláhuac García Jiménez. De esto y de muchas otras cosas más le estaré platicando el día de hoy. En breves minutos le tendré toda la información, todo lo que sucedió en Plaza Las Américas, imágenes del presunto atacante, de la persona que fue detenido. Tengo video de esta imagen que nos envía Alejandro Ávila y estaré platicando, como ya le decía, con Armando Acosta, que estuvo ahí en el lugar de los hechos, justamente en el momento de los sucesos. Así que quédese con nosotros, acompáñeme en esto que es la sobremesa de hoy. Vamos rápidamente a ver lo que nos depara en las condiciones del clima para este fin de semana y para el día de mañana. De acuerdo con lo que nos indica el meteorólogo Isidro Cano Luna, está cambiante el clima. Hay pues obviamente cambios en los estados del tiempo. Ya está ingresando un nuevo frente frío al Golfo de México y regresando el clima, le estaré platicando todo de acerca de lo que sucedió esta noche en Plaza Las Américas, cuando una gran cantidad de personas acudía pues justamente a disfrutar la película de Avatar, la nueva, la secuela de esta película, Avatar, en una de las salas. Le tendré todos los detalles de esto. Así que quédese con nosotros, acompáñeme. Soy Jorge Ernesto Oliva. Esto es la sobremesa de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esto que es En Abierto TV y en esto que es la sobremesa de hoy. ¿Qué tal? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano a través de esta su página, una página que hoy iniciamos, en donde les mantendremos oportunamente informados en este miércoles 14 ya de diciembre del 2022, prácticamente a 15, 16 días para que finalice este año. Y desde luego que las condiciones atmosféricas ya están presentando un cambio en el norte del estado de Veracruz, y esto debido a la presencia de un nuevo frente frío. El frente frío ingresó desde hace algunas horas a la porción noroeste del Golfo de México, ha empezado a desplazarse con una mayor rapidez porque ya empezó a recibir el impulso de una masa de aire boreal, una masa de aire fría y seca, cuya procedencia es sobre todo la porción noroeste de los Estados Unidos. Por ello, hoy, que fue un día caluroso a bochornoso en lo que es la costa veracruzana y la cuenca del Papaloapan, en donde se registraron valores termométricos en 32 y 33 grados a la sombra, al abrigo, en el litoral, y sensaciones térmicas en 35 y 36 grados, ya para mañana estas condiciones van a cambiar. Lo mismo en regiones montañosas. Hoy en la zona de Córdoba se llegó a los 29 y 30 grados, que no son temperaturas tan propias ya de tan avanzado el otoño, a unos días de comenzar el invierno. Recuerde que el solsticio de invierno es el próximo día 21 de diciembre a las 3 de la tarde con 48 minutos. Ese será el momento astronómico del solsticio de invierno en el hemisferio norte. Pero hablemos del frente frío. Como les comentaba, desde hace algunas horas se está moviendo, se está desplazando, precisamente por el Golfo de México en su porción noroeste. Ahora, en estos momentos,
Ya pasando las 8 de la noche, está alcanzando lo que es el sur de Tamaulipas y el norte del estado de Veracruz. Hay una línea de turbonada, una línea de choque de la masa de aire fría, la que está descendiendo desde la Unión Americana con el aire cálido y húmedo que va encontrando en su camino. Esto nos muestra en la imagen satelital una línea de fuertes lluvias y tormentas eléctricas, pero está concentrada en el mar, está concentrada en el noreste y el centro del Golfo de México. Y lo que va a llegar al estado de Veracruz es desarrollo de nublados. Ya desde estos momentos empezará a nublarse en lo que es el norte, Pánuco, Tuxpan, un poco más tarde, Poza Rica, Martínez de la Torre, San Rafael, Misantla, Papantla, Tlapacoyan. Y ya desde las primeras horas de mañana, el efecto de nubosidad se va a extender hacia la región de Tecolutla, Nautla, Casitas, Vega de Alatorre, pero también prevemos que en el transcurso de mañana se estén formando nublados hacia lo que es la costa central, el puerto de Veracruz, boca del río Alvarado, en donde no se descartan algunas precipitaciones ligeras, solo al paso de la línea frontal, cuando se esté dando ese choque, esa interacción de masas de aire de diferentes características y densidades, y también para el día de mañana ya se van a presentar condiciones para nublados y lluvias, sobre todo la tarde del día jueves en lo que es la zona de Jalapa, Coatepeji, Coteocelo, en Córdoba, en Orizaba, en Fortín, en Huatusco, y también se prevén precipitaciones de la noche de mañana al transcurso del viernes en el sur de Veracruz, la cuenca del Papaloapan, la región de los Tuxtlas y la cuenca del Coatzacoalcos. Pero esto viene a establecer una moderada pendiente barométrica o diferencia de presiones atmosféricas hacia lo que son costas veracruzanas, dando lugar a un evento de norte. Mañana tendrá velocidades sostenidas en 40 a 50 kilómetros por hora en la zona de costa y las rachas inclusive en los 55 a 65 kilómetros por hora en la tarde de mañana y sobre todo entre lo que es la región de Tecolutla, Nautla, Casitas, Vega de Alatorre, el puerto de Veracruz, la zona de Boca del Río, hasta el sur del estado, hasta la cuenca del Coatzacoalcos, concretamente el puerto de Coatzacoalcos. Por ello, el viernes tendremos una breve tregua meteorológica. El viento el viernes va a seguir del norte y va a seguir del noreste, con algunas rachas frescas, 35-40 kilómetros por hora. Pero el sábado y el domingo llega un refuerzo, llega otra masa de aire boreal, otra masa de aire fría y seca hacia la porción occidental y suroeste del Golfo de México. Y esto nos dejará para sábado y domingo que se vuelva a intensificar el viento del norte, otra vez con rachas fuertes, 50-55 kilómetros por hora, y tendríamos o mantendría también el descenso de las temperaturas, que evidentemente va a ser más notable en zonas de montaña, también en el norte del estado de Veracruz. Y para ello estamos, para informarles puntual y oportunamente. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna a través de esta su página que lleva ese nombre, Isidro Cano, recordándoles que el tiempo también es noticia. Buenas noches. Desde 1926 es una tradición familiar que enorgullece a los veracruzanos y fascina a los visitantes. Y tres generaciones no pueden estar equivocadas, porque el sabor de un gran café se reconoce de inmediato. En el Centro Histórico de Veracruz, Gran Café del Portal, sabor que se antoja.
Gracias por seguir en sintonía de la sobremesa de hoy. Muchas gracias por darle manita arriba a nuestro contenido. Y sobre todo, muchas, muchas gracias por estarnos acompañando en esta edición. En esta edición de la sobremesa de hoy, gracias a quienes se están conectando a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra comunidad en YouTube. Ya somos más de 2,000 seguidores, más de 2,000 los que integramos la familia de En Abierto TV en YouTube. Muchísimas, muchísimas gracias. Los últimos días ha crecido mucho la comunidad. Gracias a usted, gracias a su preferencia. También muchas gracias a la gente que nos ve a través de los grupos de WhatsApp y a quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live, en donde la cantidad de seguidores sigue creciendo. Gracias, gracias a usted. Hay mucho, mucho de qué platicarle en esta noche. Hoy se dio un suceso en Plaza Las Américas, en donde desafortunadamente hubo un acto de presunta violencia. Hubo una situación para lo cual me voy a enlazar esta noche directamente con Armando Acosta, director de Código Rojo Veracruz, para pues platicarle directamente de viva voz de alguien que estuvo ahí en el lugar de los hechos y que pues nos puede platicar a ciencia cierta lo que sucedió hoy. Armando, excelente noche, pues una noche difícil ahí en Plaza Las Américas, una noche en la que pues ahora sí se emitió un código rojo. Sí, así es, Jorge Ernesto Oliva, buenas noches. Pues sí, todo inició en la sala de cines que se encuentra ahí entre una persona, un civil con elementos de seguridad, al parecer del IPAX, de Policía Auxiliar, algo así. Y por ahí hubo una discusión donde esta persona presuntamente traía un arma hechiza. No era un arma normal, era un arma hechiza. Y aparentemente se dio la detonación de un casquillo, de un tiro. Y eso implementó que las autoridades, lo que son Policía Municipal de Boca del Río, Protección Civil de Boca del Río, así como Policía Estatal y Fuerza Civil, implementaran el Código Rojo en Plaza Américas, donde pues la gente, al escuchar una detonación, todos trataron de salir al mismo tiempo y se inició un caos entre el estacionamiento y las salidas. Fue cuando ya llegaron elementos de la Policía Municipal de Boca del Río, así como Policía Estatal, y pues aprendieron a esta persona, que por cierto opuso resistencia y se vio en todo momento un poco agresivo con los elementos de la policía municipal y estatal, hasta que lo aseguraron y lo subieron a una unidad de la Policía Municipal de Boca del Río y fue trasladado aparentemente al penalito. Oye, Armando, la situación esta, primero se decía que había sido al interior de una de las salas, que supuestamente este sujeto había gritado algunas cosas ahí y alertado a la gente. Entonces, ¿fue este enfrentamiento con un elemento del IPAC lo que aconteció realmente? Sí, ahí se hablaron a los elementos de seguridad, que hay interno, hay un elemento de seguridad ahí en el cine aparentemente, y ahí fue la discusión de palabras por ahí, fue en una sala, pero ahí empezó, de ahí se fueron a la dulcería, ahí empezó todo el relajo, y pues aparentemente, reitero, hubo un tiro, porque toda la gente comenta que se escuchó un tiro. Y de ahí pues salieron corriendo todos del cine y afuera en la plaza no escucharon, solamente fue la gente que estaba en los cines, en las salas, ahí en el pasillo. Oye, y ahí se implementó pues el código rojo. Llegaron, los primeros que llegaron fueron elementos de la Policía Municipal de Boca del Río, que siempre están al pendiente de lo que ocurre ahí en la plaza. Igual fue con el conato de incendio, fueron los primeros que llegaron, y pues bueno, ya afortunadamente pues lo detuvieron, y pues esta persona estuvo un poco agresiva. Hay un video por ahí que subí en Código Rojo, que por ahí todavía se les puso al brinco a los policías, aún estando esposado. Oye, ¿se descarta cualquier lesionado? Porque también había la versión de que había una persona lesionada de arma de fuego. ¿Fue totalmente falso eso también?
No, falso, se editan las redes sociales, pues ya se prestan ahorita para poner de todo con todo. Y pues no, fíjate que yo hice una transmisión adentro de la plaza después de que lo habían detenido y todo tranquilo, la vida seguía dentro de la plaza, los locales tranquilos, mucha gente ni se dio cuenta porque todo fue adentro, adentro del cine, no fue afuera en la plaza, fue adentro del cine. En la parte de dulcería por ahí fue, y pues pues ya nada más tendrá que deslindar responsabilidades con las autoridades ministeriales, va a ser puesto a disposición, y pues a ver qué es lo que pasa con este cuate, este joven, aproximadamente entre unos 20 y 25 años. Pues te agradezco mucho, Armando, por... Johan N. se llama. Johan N. Será ya la autoridad la que deslinde la responsabilidad y se diga qué es lo que va a estar sucediendo. Estamos viendo en pantalla el tuit que hizo el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel de Unanue, con relación al suceso ocurrido en Plaza Américas. Les informo que elementos de la Policía Municipal de Boca del Río Naval y de la Seguridad Pública detuvieron a una persona de identidad reservada que portaba un arma de fuego hechiza al interior de dicho centro comercial, decía el presidente de Boca del Río, Juan Manuel de Unanue. En su tuit, en el hecho, dice: no se registraron personas heridas y la situación, como tú ya lo decías, y la situación en este momento está ya en completa calma. El detenido será remitido a las autoridades correspondientes para el detenido de pertinentes responsabilidades. Y continúa en su tuit el alcalde de Boca del Río: quiere hacer un reconocimiento público al personal de las corporaciones mencionadas por su actuación y por cuidar la integridad física de los ciudadanos. En estos momentos ya la plaza está en completa normalidad, ya todo tranquilo en la zona. Sí, así es, todo tranquilo, inmediatamente se tranquilizó, hubo gente que no ni se percató, la gente que salió apurada y corriendo fueron gente que estaban en las salas, pero de ahí en fuera la plaza estuvo en total calma, digo, siguió llegando la gente como si nada, pero hubo el corre-corre porque la gente de las salas, lo primero que salió fue por la salida que está bajando las escaleras, que es al estacionamiento, y eso fue el corre-corre de lo que se vieron en algunos videos de Facebook. Pues te agradezco mucho, Armando Acosta, de Código Rojo, Veracruz, gracias por el reporte, y bueno, pues a seguir en la guardia nocturna como todos los días. Sí, así es, y quiero mencionarte que ya llegamos a 180 mil seguidores, Ernesto. Felicidades a Código Rojo, página hermana de Enabierto TV. Sigue teniendo un crecimiento muy muy importante en las redes sociales, gracias a ustedes que nos siguen, a ustedes que le dan manita arriba y que le dan compartir a nuestros contenidos. Sí, gracias Jorge, igualmente, buenas noches a todos. Gracias, Armando Acosta, director de Código Rojo, en la línea telefónica con esto que sucedió ahí en Plaza Las Américas. Muchas gracias nuevamente. Y pues bueno, ahí está la versión completa. Alguien que estuvo en el lugar de los hechos, que llegó al lugar de los hechos cuando estaban los sucesos, estuvo la transmisión en vivo que le compartimos nosotros en Abierto TV. Y veía usted las imágenes, lo que es este joven que fue pues el presunto agresor, el presunto involucrado en estos sucesos. Le voy a repetir la imagen. Más adelante le tendré la imagen, una imagen que nos compartieron de esta situación. Permítame un segundo. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar atentos a nuestra transmisión. Ahí estamos, son las imágenes de Alejandro Acosta, Alejandro Ávila, imágenes de Alejandro Ávila, quien nos compartió ese video del momento de la detención de este joven, Johan N.,
que fue ya puesto a disposición de las autoridades. Como les decía, y recapitulando y recordándole, el sujeto con una arma hechiza fabricada con, aparentemente dicen las autoridades, con una engrapadora y de cierta vestimenta aparentemente táctica, fue el que pues provocó esta situación ahí en Plaza de las Américas. Se enfrentó con un elemento del IPAX y afortunadamente no pasó a mayores. Ya fue detenido, no hubo lesionados, no hubo heridos, nada por el estilo. Solamente hubo personas que obviamente entraron en pánico, entraron en pues momentos de temor por lo acontecido y pues, como nos comentaba Armando Acosta y como veía usted ahí en las imágenes de Alejandro Ávila, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. Insisto, el alcalde de Boca del Río dijo que se actuó de manera inmediata, hubo una labor coordinada entre elementos de la Policía Municipal, la Fuerza Civil y la Secretaría de Marina Armada de México para pues volver a la normalidad la situación. Usted puede ver algunas imágenes más de esto que sucedió ahí en esta noche ahí en Plaza Las Américas, en nuestra página www.enabiertonoticiastv.com, con la nota completa de Alejandro Ávila, que estuvo ahí en el lugar de los hechos también, y sus imágenes de esto que aconteció esta noche en Plaza Las Américas. Insisto, hay versiones en redes sociales que dicen que hubo un lesionado, que hubo disparos, ya escuchó usted Manuel Costa, no hubo ningún lesionado y el supuesto agresor, el presunto agresor, fue detenido por las autoridades. Le estaremos ampliando conforme vaya generándose la información, le estaremos ampliando los datos de esta situación y de lo que pues realmente sucedió, porque pues bueno, hay muchas versiones, muchos audios que empezaron a generarse, incluso de alguien que decía estar dentro de la misma sala donde fueron los hechos. Ya vio usted que fue ahí en la zona de Dulcería, donde al final de cuentas se dieron los hechos. Gracias por estarnos acompañando. Vámonos a otro tema, el tema nacional que tiene que ver con esta reforma electoral que el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, está planteando y que pretende pues hacer progresar en el Senado de la República a pesar de las condiciones que hay y de las situaciones que se han evidenciado. Hoy senadores de los diversos partidos políticos hablaron de esta situación y sobre todo hablaron de lo que está pasando con pues la manera en que tristemente se aprobó en lo general con este plan B, a final de cuentas con 69 votos a favor, 53 en contra, a pesar de pues toda esta falta de limpieza legal, por así decirlo, que permeaba alrededor de esta iniciativa que impulsa el presidente de la República. Una discusión de poco más de 6 horas para esta situación electoral y en este tiempo, pues los senadores de los diversos partidos con presencia en el Senado, pues hicieron sus ponencias y explicaciones del por qué debía o no debía aprobarse. Uno de los que habló y que fue bastante claro al decir lo que podría suceder, lo que se estaba planteando y lo que estaba a punto de suceder con esta situación de esta reforma electoral, fue el senador del Partido Revolucionario Institucional, Miguel Ángel Osorio Chong, quien así les puso a los senadores de Morena los puntos sobre las íes. Vea usted. La mayoría de este Senado puede ser y puede hacer de este día un día negro para México. Porque, como decía el gran poeta Octavio Paz, una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos. Y con esa reforma, lo que están haciendo es mutilar la voz, los ojos y los brazos de la democracia mexicana. En una semana
solo en una semana, están destruyendo lo que tomó 30 años construir. Quieren derrumbar los cimientos que sostienen nuestra democracia. Quieren echar abajo los pilares de la alternancia en el poder. Quieren romper la confianza ciudadana en las elecciones, porque así les conviene. Como no pudieron modificar la Constitución, ahora pretenden violarla en las leyes secundarias y en la propia Constitución. No pudieron convencer con argumentos y ahora pretenden imponer con mayoriteos. De aprobarse estos dictámenes, pasarán a la historia por su sumisión, por su silencio frente a la regresión democrática, por su complicidad ante este atropello a la Constitución que juraron proteger y, sobre todo, por ceder su soberanía para consumar el más grave retroceso democrático del México contemporáneo. Lo que están haciendo es dinamitar las instituciones. No entienden que ganar una elección da derecho a conducir el Estado Nacional, no a socavar el Estado democrático. No entienden que la democracia no es patrimonio de un partido, sino patrimonio del pueblo. Ese pueblo al que con el discurso defienden, pero que con sus acciones agravian. Pues eso es lo que decía el senador Miguel Ángel Osorio Chong hoy en esta jornada larguísima. Seis horas estuvieron pues dialogando, debatiendo, para que al final 69 votos a favor y 53 votos en contra fueran suficientes para que el Pleno del Senado de la República aprobara, al menos en lo general, con todo el desaseo político, el desaseo legal, y con todo y que en la Cámara de Diputados de origen fue pues aprobada con una sarta de errores que los mismos diputados de Morena lo han confesado, ni siquiera leyeron la iniciativa y así la mandaron al Senado. Fue aprobada esta reforma electoral, este plan B, impulsada por el presidente de la República. ¿Cuáles son los riesgos y qué es lo que puede pasar con esta iniciativa? Bueno, pues de entrada lo que se pretende es desaparecer sistemas como el PREP, que dan certeza en los resultados electorales al ir mostrando el avance del recuento de los votos y poder tener una certeza de que la votación es legal. Un PREP que ¿se acuerda usted cuando Manuel Bartlett era presidente de la aquel entonces IFE? Simple y sencillamente se cayó y que provocó el fraude del 88, dijeran por ahí, cuando ganó Carlos Salinas la presidencia, que tanto condena a Morena. Pues es lo que se pretende hacer ahora, desaparecer el PREP por completo con esta iniciativa, para que no haya pues una vigilancia de lo que está pasando en el proceso electoral. Esta iniciativa fue aprobada con estos 69 votos a favor de la mayoría de Morena, con los artículos no reservados del dictamen general que reforma dos leyes en materia electoral y que crea la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. De acuerdo con el coordinador de Morena en la banca, en la Cámara Alta, el senador Ricardo Monreal, cuyo voto fue en contra, entre los cambios que se avalan, se limitan las facultades del Instituto Nacional Electoral para poder aplicar sanciones a partidos y candidatos a partir de faltas graves, con sanciones como actualmente se puede hacer, que es la cancelación de candidaturas. Es decir, que parte de lo que se ha aprobado hoy permite, por ejemplo, que personajes como Marcelo Ebrard, como Claudia Sheinbaum, como Rocío Nale, como el mismo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como el diputado de Minatitlán,
este que se acordó finalmente que era veracruzano después de años de hacer política en el Estado de México y que nunca había hecho nada por Veracruz, puedan hacer campaña adelantada y que el INE no pueda sancionarlos por esto. Puedan gastarse el dinero que quieran en pre-campaña haciendo promoción descarada por el país y que nadie pueda decirle, hey, no puedes ser candidato porque te adelantaste. Eso es lo que incluye esta reforma electoral. Le abre la puerta, entre otros, a una falta de aseo en lo que se refiere a las finanzas de los partidos políticos, porque si bien es cierto, habla de la reducción de las prerrogativas a los partidos para que solo se les otorguen en tiempo electoral, les deja abierta la puerta a recibir dinero de manera discrecional de quién sabe dónde. Y vaya usted a saber si en ese quién sabe dónde puede hacer el crimen organizado, como ya se presume que pasa en algunos en lugares del país. Y entre muchas otras cosas, prohíbe también, por ejemplo, la creación de fideicomisos por parte del INE, y se ponen limitantes a la paridad de género en las candidaturas, porque ahora, pues, en un retroceso brutal, ya no sería obligatoria la paridad de género en las candidaturas, sino opcional. Es decir, la lucha de las mujeres en política para poder tener una equidad a la hora de las candidaturas fue borrada de un plumazo por este voto mayoritario de Morena, cuyos diputados federales, insisto y reitero, ni siquiera leyeron la iniciativa. Habría que preguntarle a Rosa María Hernández Espejo, que aspira a ser alcaldesa de Veracruz y que ya se ha visto, si leyó completa la iniciativa y sabe que la equidad de género ya no será obligatoria en base a este plan B, lo que podría costarle ya la candidatura. En fin, que esto es lo que hoy sucedió ahí en el Senado de la República, en esto que ya decían los diputados y senadores de oposición a Morena, es un evidente y claro ataque a la democracia en nuestro país. En fin, habrá que ver si los diputados saben realmente que se acaban de dar un tiro en el pie. Y es que digo los diputados, porque acuérdense que los diputados fueron los que la aprobaron, la mandaron al Senado y no le cambiaron ni una coma, ni un puntito al plan B del presidente. Y dicen muchos diputados, muchos de los propios diputados de Morena dijeron que ni siquiera la leyeron. En fin, en otro tema que también tiene que ver con diputados federales, hoy los diputados del Partido Acción Nacional, los diputados federales por Acción Nacional, Marijose Gamboa y Carlos Valenzuela, anunciaron la presentación de un punto de acuerdo en el Congreso de la Unión para exigir la renuncia de la presidenta, la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por haber incurrido en actos que van en contra de la investidura, como lo es el haber acudido el fin de semana a este pues festejo de Morena que se realizó en Banderilla, que sirvió para que, por ejemplo, personajes como el secretario de Educación del Estado se destapara abiertamente como aspirante a un cargo de elección popular, el que sea, porque él sabe que no llegará a la gubernatura y que no le da, pero el que caiga es bueno, total, mientras sea candidato le conviene, y en donde pues estuvieran prácticamente todos los suspirantes por algún cargo. Pero ahí estuvo la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, recién nombrada apenas días antes, como si fuera una militante más de ese partido, de Morena. ¿Qué sucede? Que de acuerdo con la ley, de acuerdo con lo establecido en las reglas del Tribunal Superior de Justicia y sobre todo en la ética de los jueces y magistrados, no puede participar en cuestiones políticas. Eso es lo que dijeron los diputados. Esto hoy en el Congreso de la Unión.
que hace los contenidos, que hace las difusiones, es decir, eso es una parte. Entonces, yo sí creo que aquí es donde entra el tema de, en donde todos tenemos que asumir una parte de responsabilidad integral. No se Hola, un saludo a las y los veracruzanos. Tania Celina Vázquez Muñoz se ostenta como presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Tiene bajo su responsabilidad resolver los asuntos y quejas que se presenten en la arena de elecciones en todo el estado. Su cargo como magistrada presidente la obliga a ser imparcial, no contar con ideologías partidistas, no tener favoritismo hacia ninguna fuerza política. Sin embargo, en los últimos días, asistió a eventos de promoción política del Partido Morena, aplaudiendo y tomándose fotos con sus representantes y líderes como si fuera una militante más. Esto, además de ser un cinismo, es una flagrante violación a la libertad para elegir a nuestros gobernantes y representantes. Pero sobre todo, es un síntoma de que vivimos en un régimen autoritario. No podemos permitir que una porrista, una seguidora del partido en el poder, sea la encargada de decidir los destinos jurisdiccionales de las elecciones en Veracruz. Por eso, presentamos un punto de acuerdo aquí en la Cámara de Diputados para que se inicie el proceso de juicio político en contra de la magistrada presidente, Tania Celina Vázquez Muñoz, la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, para que pueda ser separada inmediatamente del cargo y deje de hacerle mal a la democracia y a la voluntad de los millones de veracruzanos. Seguiremos trabajando con carácter y con compromiso para defender la democracia y la libertad de todas y todos los veracruzanos. Pues ahí tiene usted lo dicho por los diputados. Una disculpa, se nos estaba adelantando una nota ahí, pero bueno, ya estamos bien con el tema. Esto fue lo que dijeron. Buscan los diputados que pues se le aplique el juicio político a la magistrada por estas acciones que, insisto, los propios legisladores lo explicaron. Como magistrada, como titular del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia del Estado, se debe de abstener y participar en sus actos políticos. Y es que los magistrados no, por ética profesional, no tienen días libres, horas libres para participar en política. Es como los militares, que no pueden participar uniformados en actos de política, lo que ya ha sucedido últimamente, violando flagrantemente la ley castrense también. Pero bueno, en México, donde el propio presidente dice que no me vengan con que la ley es la ley, ¿qué podemos esperar? En fin. Y bueno, le mostrábamos, se adelantaba la imagen de lo que es lo que hoy dijo el presidente del Partido Revolucionario Institucional del Estado de Veracruz, Marlon Ramírez Marín, diputado local, a propósito de lo que fue la comparecencia hoy del gobernador y del papel que ha jugado la oposición en el Estado de Veracruz, en el Congreso del Estado, en las comparecencias de los secretarios de Estado y de la glosa del cuarto informe de gobierno del Estado de Veracruz. Esto fue lo que dijo el diputado local y presidente del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz, Marlon Ramírez Marín. Contenidos, que hace las difusiones, es decir, eso es una parte. Entonces, yo sí creo que aquí es donde entra el tema de, en donde todos tenemos que asumir una parte de responsabilidad integral. No se trata solamente de darle o no darle voz a la oposición, se trata de ver qué contenidos tiene la oposición. Nosotros hemos ido y lo hemos hecho desde que asumimos la responsabilidad en el Congreso del Estado.
y quienes son diputados federales lo han hecho también de igual manera. Cuando el PRI tiene que acompañar iniciativas que son para el bienestar de la colectividad, lo hacemos, lo impulsamos aún a expensas de la crítica malintencionada, ¿no? Pero la realidad es que también tenemos que hacer el trabajo que hoy venimos haciendo en el Congreso de Veracruz de señalar que ellos dijeron que iban a hacer bien las cosas, ellos dijeron que iban a ser mejores, ellos dijeron que no iba a haber corrupción, que iban a acabar con la pobreza, que no iba a haber represión, que no iba a haber persecución por las ideas, y yo les pregunto, ¿eso es así? No es así. Hicimos un evento, la dirigencia hizo un evento con la Red de Jóvenes por México en el marco del programa de capacitación para nuestras estructuras. Invitamos a cuadros del partido que han tenido oportunidad en otros momentos de abanderar al PRI. Muchos de ellos, hombres, mujeres, hablaron de un diagnóstico que tienen de Veracruz, hablaron de cómo han vivido la democracia. Y me parece que en ese sentido es importante ver, valorar que tenemos hombres, tenemos mujeres que pueden válidamente participar en el proceso en el momento que se consolide. Nosotros hoy estamos inmersos, apalabrados, en una alianza legislativa, en una alianza electoral con el Partido Acción Nacional, con el Partido de la Revolución Democrática, por lo menos en el nivel general. Nosotros creemos que la siguiente elección tiene que ser producto de una gran alianza entre los partidos políticos y entre la sociedad y entre los actores que forman parte de la sociedad. Así las cosas con lo dicho por el presidente del Partido Revolucionario Institucional. Ya ver, se requiere de una mejor participación, más espacio, sobre todo. Y aparte, bueno, decía ahí, hablaba de que todavía no hay ni dados cargados, ni aspirantes destapados, ni candidatos ya vistos. De hecho, en esta reunión en la que él hablaba, pues participó incluso Héctor Yunes Landa, ex senador de la República, ex diputado, que aspira de nueva cuenta a ser el candidato. Aunque a propósito de esto, y se lo voy a dejar ahí como pregunta nada más, si usted sabe de política y ha estado escuchando últimamente, hay un personaje de la política que estuvo alejado por una situación legal casi un año del Partido Revolucionario Institucional. Ha tenido ya cargos, ya ha tenido varios cargos de elección popular. Entre ellos ha sido diputado federal, fue candidato a alcalde, ya se imaginará quién es. Y pues este personaje quiere ser el nuevo dirigente del PRI estatal, de lograr su cometido y llegar a este cargo, pues obviamente quien tendría la línea abierta para ser el candidato a la gubernatura del estado sería sin lugar a dudas José Francisco Yunes Zorrilla, quien sería el próximo candidato del PRI a la gubernatura estatal. Así que hay que estar pendientes con lo que pueda suceder ahí, porque pues sería la segunda ocasión en la que Pepe Yunes sería candidato a gobernador. En fin, vamos a otra información, a otro tema, a propósito de lo que está en estos momentos, que es la temporada decembrina, las fiestas navideñas. El director de Protección Civil Municipal, Alfonso García Cardona, platicó hoy con Luis Ortiz a propósito del tema que tiene que ver justamente con las medidas preventivas que hay que aplicar si, por ejemplo, usted va a salir de su casa o se va a ir de vacaciones, para evitar pues lo que es tan común en estas temporadas, los incendios en los domicilios, a propósito justamente de todo lo que pasa y de todo lo que sucede con pues el tema de las luces navideñas y pues de la falta de prevención de la gente. ¿Ve usted lo que le dijo Alfonso García Cardona a Luis Ortiz el día de hoy?
El director de Protección Civil y Bomberos del municipio de Veracruz, Alfonso García Cardona, recomendó revisar las instalaciones eléctricas en el hogar, sobre todo aquellas en donde se conectan series de luces navideñas y artículos alusivos a la temporada para prevenir accidentes. Cardona García dijo que no se deben conectar más de 3 series en un mismo contacto, porque se podría sobrecalentar. Recomendó revisar y desconectar el resto de los aparatos eléctricos del hogar si van a salir de la ciudad. Aquí la recomendación de la gente que sale de la ciudad en estas fiestas, bueno, se recomienda que todas las series navideñas queden apagadas, queden desconectadas de los contactos de luz. Esto va a reducir la probabilidad de que tengamos algún problema. Pero no solamente las series navideñas, todos los aparatos eléctricos que no van a ser ocupados en el tiempo que estemos aquí. Obviamente, pues el refrigerador, los alimentos que tenemos, tiene que quedar en la energía eléctrica, pero todo lo demás, conectarlo, cerrar las llaves de gas, y esto, vuelvo a repetir, nos va a reducir la probabilidad de que tengamos algún evento, un incidente o un accidente en nuestros hogares. En la cámara, Donato Dovarganes, en Abierto Noticias, Luis Ortiz. Oiga, a propósito, quiero darle la bienvenida a un nuevo colaborador en Abierto TV, en Abierto Noticias, Donato Dovarganes, que a partir del día de hoy se integra como parte del equipo de trabajo de Luis Ortiz en la cámara, este joven veracruzano que pues ya tiene bastante experiencia en materia de medios de comunicación y que se integra a nuestro equipo de colaboradores especiales de Abierto TV. Bienvenido, Donato. Bienvenido, Donato. Gracias. Por tu apoyo, como siempre, también obviamente gracias a Luis Ortiz por estar con nosotros. Y a propósito de Luis, en esta temporada de Navidad, ¿usted ya tiene previsto qué es lo que va usted a cocinar? Porque, pues, tome atención una vez que los precios de algunos productos empiezan a subir. Uno de ellos es la carne. La carne está subiendo de precio y ha tenido ciertos ajustes. Esto fue lo que le dijeron hoy algunos tablajeros veracruzanos a Luis Ortiz en un recorrido que realizó por la zona de mercados. El alza en el número de compradores, manifestó Juan Carlos Balcázar, propietario de una carnicería del Mercado Hidalgo, los lleva a pensar que con la cercanía de Nochebuena y Navidad se tenga buenas ventas. Señaló que confía que los precios en las carnes no tengan aumento alguno. Oye, pues para preguntarte, ya estamos ahora sí que en la recta final de este año y bueno, es temporada que las personas vienen a hacer sus compras aquí en las carnicerías del Mercado Hidalgo. ¿Va a variar el precio? ¿Va a continuar igual? ¿O en qué precio va a oscilar? Bueno, buenos días. Ahora sí que ahorita estamos esperando que llegue la temporada. Primeramente Dios, tiene que bajar el precio por el volumen que nosotros vamos a consumir. Ahorita la pierna con hueso está en 100 y la pulpa de cerdo en 120, pero como te decía, ahorita por el volumen tiene que bajar, porque tanto como el productor como nosotros queremos que se vaya más rápido el producto. Y al ver, tiene que, para que haya demanda, pues vamos a tenemos que dar ofertas. Y en la oferta va a estar la demanda. Y es lo que queremos, que la gente venga y asista a los mercados municipales. Por su parte, Luis Francisco Ochoa dijo que están preparados para recibir a la clientela y tener buenas ventas. Las ventas ya se acercan, ahora sí que las fiestas importantes como es Navidad y fin de año. ¿Qué es lo que más consumen las amas de casa? Pues se consume un poco de todo, ya sea la costilla, el lomo deshuesado, la pierna con hueso, ya sea sin hueso. Igualmente, pues igual el cuete para mechar o lomo de res. O sea, un poco de todo. A veces hay gente que le gusta hacer, por así decir, la carne asada. Uh-huh. El sirlón, el lomo, viste normal, que es, o sea, la costilla para asar. Un poco de todo. Hay unas personas que hacen barbacoa también. Un poquito de todo. Oye, ¿y los precios van a seguir igual? ¿Van a subir? ¿Va a bajar? Pues esperemos que se queden así establecidos. Y si suben, pues que no sea mucho, ¿no? Para que no afecte el bolsillo de la ama de casa. En la cámara, Donato Varganes, en Abierto Noticias,
Luis Ortiz. Pues ahí tiene, así que haga sus compras, prepárese y sobre todo vaya pensando qué va usted a preparar el próximo 24 y el 31 en estas celebraciones navideñas. Así que estése pendiente con todo esto que es justamente esto de la cena navideña, sobre todo por la economía, ¿verdad? Y a propósito de la Navidad, bueno, pues los que están teniendo un repunte ligero, no muy grande, pero un repunte al final en lo que se refiere justamente a las ventas, son quienes se dedican a esto de los artículos que son pues para adornar la casa. Los adornos navideños, los nacimientos, etcétera, etcétera, están teniendo un ligero repunte. Por ahí anduvo Luis Ortiz con ellos y esto fue lo que le dijeron. La venta de artículos navideños ha sido mejor a comparación de los dos años anteriores, que había restricciones por el COVID-19. Así lo comentaron vendedores semifijos que se encuentran a los alrededores de la zona de mercados del municipio de Veracruz. Y es que aunque señalaron que sus ventas van en un 60%, esperan que esta primera quincena de diciembre repunten un poco más. Rolando Pichardo, que vende pesebres y musgos, dijo que las ventas son buenas, pero no como en años anteriores, antes de la pandemia. ¿Cómo en estos ya casi 15 días de diciembre, cómo han ido las ventas de los productos que ofrecen, que son de temporada navideña? Pues ahorita he estado un poco tranquilos, están relajados, esperemos que estos 15 días que quedan del año se empiecen a mejorar, porque sí he estado un poco tranquilo, no sé por qué, no sé qué situación estamos pasando, pero está tranquilo. Más o menos el porcentaje de venta que has tenido a comparación de otros. Como un 60%, digamos. ¿Mejor que los dos anteriores? Un poquito mejor. Por su parte, la vendedora Carla Solís señaló que esperan esta primera quincena de diciembre puedan dar el último jalón para poder así vender sus productos alusivos a la Navidad. Un poquito. Más o menos en un porcentaje, ¿cuánto es lo que aumentó la venta? Como el 70%. Oiga, y esperan que en estos días, ya previo a Navidad, vemos que venden figuras, musgo, esferas, la gente venga o la invite que venga. No, pues todavía esperamos lo de la quincena de diciembre. Ahí es nuestra venta, ahora sí es el último golpe donde vamos a aprovechar, porque ya de ahí apoyar lo que vaya cayendo poco a poco. A decir de Andrés Marcelino Natividad, que vende series de luces navideñas, las ventas sí están mejor que durante el 2020 y 2021. No, tuvimos más de dos años, estamos medio pelados. Ahorita estamos regularcito. Ahorita. Esperando ya, la quincena. Sí, mañana, hoy en la noche tal vez. ¿Y en porcentaje más o menos cuánto ha sido la venta? No, pues ahí va, un poco ahí va jalando. Pregunten y compren y van. ¿Qué más compran? Muchos compran estas, las guías, las más de 100 guías. A veces compran de 500, de 600. A veces compran la cascada. ¿Los nieve, precios? El precio está de 3 metros 140. ¿Hasta qué precio? Hasta de 8 metros vale 300. En la cámara, Donato Dobarganes, en Abierto Noticias, Luis Ortiz. Así las cosas con los arreglos navideños y los precios que están, pues, relativamente económicos. Yo he estado viendo ahí algunos que están bastante, bastante bien accesibles. En fin. Oiga, antes de irnos, una mala noticia. Le comento, me está llegando información de Miguel Casiano de la zona centro del estado, Martínez de la Torre, esta noche. Una caravana
que se realizaba de Navidad terminó en tragedia. Al menos 7 personas resultaron lesionadas luego de que una camioneta de colección, una camioneta antigua, que participaba en la caravana navideña integrada por escuelas primarias y kinders de la región, se quedó sin frenos y el conductor, en la búsqueda de no atropellar a los niños que participaban a la caravana, se proyectó contra unos vehículos estacionados. Desafortunadamente chocó con unos motociclistas que estaban ahí también, y se reportan al menos 7 personas lesionadas, entre ellas una mujer embarazada que fue trasladada de emergencia a los servicios de salud de la región. Se está reportando el estado de la mujer como delicado y de algunos de los lesionados. Le reitero, era una caravana navideña que estaba realizando en Martínez de la Torre. Una camioneta que participaba en esta caravana perdió los frenos y el conductor, en aras del menor daño posible, de no afectar a los niños, cientos de niños que participaban en esta caravana, sobre todo de kinders, pues decidió que era mejor idea, pues, aunque se oiga feo, irse contra los vehículos estacionados, entre ellos motociclistas que estaban en la zona, y pues esto provocó que se llevara literalmente de corbata a por lo menos 7 personas que pues están reportadas como lesionadas. El conductor fue detenido por las autoridades, obviamente, y se dijo que pues las autoridades están brindando el apoyo posible a todos los afectados. Triste noticia que enluta, que entristece. Afortunadamente ha habido hasta el momento reporte de ninguna persona fallecida, pero que sí, por lo pronto, entristece el festejo navideño en la zona centro de la entidad. Es información, le reitero, de Miguel Casiano, que se ubica ahí en la zona centro del estado. Gracias por habernos acompañado, gracias a toda la gente que se unió a nuestra transmisión en vivo, gracias al maestro Isidro Cano Luna por, como siempre, la información del clima, al Colegio Nacional de Abogados Penalistas AC, al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, a Mr. Monja, las mejores hamburguesas 100% caseras, ahí en la entrada de Las Hortalizas, Dr. Joaquín Perea Blanco, ahí está, en mero enfrente de la gasolinera de Pemex, Mr. Monjas en el triangulito, con hamburguesas, hot dogs y snacks para toda la familia. También muchísimas gracias a Alitas 50 Sabores, pero sobre todo, muchísimas gracias a usted por estar con nosotros en esta edición de La Sobremesa de hoy. Muchísimas gracias a usted porque hemos crecido muchísimo, crecido muchísimo en las últimas semanas en YouTube, nuestro canal. Le agradezco muchísimo a toda la gente que se ha suscrito a nuestro canal, realmente nos ayuda mucho dándole me gusta a nuestro canal en YouTube, en Abierto TV, así nos encuentra. Ya somos 2086 en la comunidad de YouTube, muchísimas gracias, y tenemos más de 594,000 vistas a nuestros videos ahí en YouTube. Tenemos material diferente a lo que presentamos todos los días aquí en Abierto TV. Es a veces algo chusco, a veces algo diferente, a veces algo de actualidad, y gracias a eso hemos crecido mucho ahí en YouTube. 2086 seguidores, gracias, y también gracias a quienes nos siguen en TikTok, esta comunidad, también ahí vamos creciendo bastante, en Kwai también, muchas gracias, en Twitter, muchísimas gracias, en Facebook, y a quienes visitan nuestra página www.enabiertonoticiastv.com, donde todos los días tenemos algo para brindarle en materia informativa. Le agradezco como siempre que nos haya acompañado, a todo el equipo que hace posible esta transmisión de todos los días en este espacio llamado En Abierto TV, en esto que es La Sobremesa de hoy. Soy Jorge Ernesto Oliva, lo espero mañana con toda la información que se genere durante el día en nuestro reporte especial o por la noche en la edición de La Sobremesa de hoy. Como siempre le digo, es tiempo de que opinemos, porque toda opinión es válida, incluso la nuestra. Que tenga dulces sueños y nos vemos mañana. Adiós.